En las entrañas del barrio Ciudadela 20 de Julio de Barranquilla, hace 13 años, nació José Alejandro Martínez Rodríguez y al cumplir sus primeros 5 años de edad, tuvo un amor a primera vista con el acordeón que tocaba su abuelo. Desde entonces, el instrumento se ha vuelto su más grande compañía. Cuando yo estaba pequeño, yo paraba con mi abuelo con un acordeón pequeñita. Y lo veía bastante tocar a mi abuelo, que mi abuelo también toca. Porque mi abuelo me dijo que si me aprendí una canción, me regalaba un acordeón. Y yo me lo aprendí y me regaló el acordeón. Cuando sea grande, quiero ser acordeonero. Mi familia, mi mamá, mi abuelo me apoyan bastante. Le gusta lo que hago. Son felices de haberme tocar y me quieren ver en la cima. Sí, ya el niño pues le compró un acordeoncito, un juguete, y lo vi que ese era el juguete predilecto de él. Donde estaba haciendo bulla con ese acordeón, y yo llegué a obtener un acordeón profesional y hacía mis parranditas aquí, y lo veía que él salía corriendo y cogía su acordeoncito y se me sentaba al lado a darle para allí y para acá. Yo dije, este palo le va a gustar esto, y después le di el acordeón mío a él como a los 7 años, y comenzó ya a tararear música, a tocar musiquita ya. Hacía sus mochitos ahí bien hechos, y digo, a ver, lo ponía a tocar a veces con el conjuntico. Y lo vi que digo, hasta que ya, míralo ahora, que ya ha sido un paquete. Tiene un buen oído para la música, lleva la música en la sangre. El único deseo de la madre de José es ver a su hijo triunfar. Y en medio de la conversación con Tu Barco Noticias Caribe, afirmó que el niño será todo un rey vallenato. Siento una madre orgullosa, me siento alegre, feliz de ver que mi hijo está progresando, de ver que mi hijo, yo sé que va a salir adelante en nombre del Señor y de todos los que me rodean. Me lo imagino siendo un acordeonero ya, un rey vallenato. Yo me lo pinto un rey vallenato. Mi hijo está, yo siento que mi hijo va a ser el rey vallenato infantil. Sin lugar a duda, José Martínez, el niño de 13 años que con práctica y constancia ha llegado a tocar el acordeón como todo un profesional, admira a Alfredo Gutiérrez y sueña algún día ser como su ídolo, quien es todo un maestro de la música vallenata. Cuando sea grande, quiero ser acordeonero, conocí a Alfredo Gutiérrez, porque de pequeño lo escuché y me gusta. Me gustaría conocer a Alfredo Gutiérrez. Precisamente hoy, 22 de diciembre, que se cumplen 7 años del fallecimiento de Diomedes Díaz, José le rindió un homenaje al cacique de la Junta, interpretando una de sus canciones. Hoy, porque tiene 7 años de muerte de Diomedes Díaz, me gustaría hacerle un homenaje.